El grupo de estudio flamenco de la Universidad de Granada ha querido sumarse con el curso Los grandes temas del flamenco al reconocimiento por la UNESCO del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el año 2010. Porque como reconoce, entre otras cuestiones, la UNESCO en la descripción que realiza del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, el flamenco se interpreta con motivo de la celebración de festividades religiosas, rituales, ceremonias sacramentales y fiestas privadas. Es un signo de identidad de numerosos grupos y comunidades, sobre todo de la comunidad étnica gitana, que ha desempeñado un papel esencial en su evolución. La transmisión del flamenco se efectúa en el seno de dinastías gitanas, familias, peñas de flamenco y agrupaciones sociales que desempeñan un papel determinante en la preservación y difusión de este arte. Y así, el Comité de la UNESCO, según decisión 5.com 6.39 de 2010, conviene que el flamenco cumple con los criterios de inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y porque, leemos textual, la inscripción del flamenco en la lista representativa podrá dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, fomentando la creatividad humana y el respeto mutuo entre comunidades. Este curso se alienta en el deseo de dar a conocer al alumnado de la Universidad de Granada el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que es el flamenco. Ha sido organizado por el Grupo de Estudios Flamencos de la Universidad de Granada, junto con el Vicedecanato de Actividades Culturales de la Facultad de Farmacia y la colaboración de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, además de diversas asociaciones de alumnos de la misma Facultad de Farmacia. Saben ustedes que el flamenco entró en la universidad hace muchos años. La Universidad de Granada creó, pues, hace 15 años una cátedra de flamencología. En la actualidad, pues, es el grupo de estudios flamencos y el vicerrectorado de extensión universitaria de la Universidad de Granada la que lleva, pues, todo lo relacionado con estudios flamencos. Esta facultad, quizá los que son de fuera de la facultad, pues, pensarán que tiene que ver la farmacia con el flamenco, pues posiblemente lo mismo que las letras y el flamenco, no tiene que ver nada. Lo único que tiene que ver es que hay un vicedecanato de extensión universitaria. La formación universitaria no es solamente técnica y científica, sino que debe de tener una formación humanística, y en esto, que lo pensamos la mayor parte de los universitarios, por eso se creó un vicedecanato de extensión universitaria que hace actividades de todo tipo no relacionadas con el mundo de la farmacia, desde exposiciones de pintura a conciertos de música, y esta, pues, es una actividad más de este vicedecanato que es muy activo. Bueno, no quiero entretener más el retraso que llevamos, le va a explicar un poco don Miguel Delgado, que es nuestro vicedecano de extensión universitaria, cómo se van a desarrollar estas jornadas. Nada más, bienvenidos a la Facultad de Farmacia. Muchas gracias, señor decano. Como ustedes ya conocen, yo voy a resumir brevemente para aquellos que todavía no han tenido acceso al trístico del curso. Voy a resumir muy brevemente en qué va a consistir este curso. Este curso de título, Los grandes temas del flamenco, tiene por objeto iniciar al alumnado universitario al arte andaluz más universal, puesto que ahora ha sido reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, de lo cual algunos de los que están presentes en la mesa tendrá ocasión de hablar a continuación. Está organizado por el Vicedecanato de Biblioteca, Actividades Culturales y Relaciones Institucionales de la Facultad de Farmacia, en colaboración con el Grupo de Estudios Flamencos de la Universidad, dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Pero son muy importantes las colaboraciones que hemos tenido. Así, hemos recibido ayuda y colaboración y el refrendo
de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco de la Junta de Andalucía, entidad de la Junta de Andalucía que tiene este objetivo. También del Vicedecanato de Alumnos e Investigación de la Facultad de Farmacia. De la Asociación Granadina de Alumnos de Farmacia, AGEF, cuyo presidente, le daremos la palabra a continuación, lo tenemos presente, don Luis Morales, que también se va a dirigir a ustedes como miembro de los alumnos de la facultad. Asimismo, la Asociación de Alumnos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Farmacia. De todas estas instituciones, entidades, hemos recibido la colaboración por el interés que ha despertado en el curso. Como verán ustedes, son dos viernes por la tarde, un viernes que está cada una de estas sesiones, hoy empieza el día 13, acaba el día 20, está constituido de varias conferencias sobre aquellos temas que son esenciales y fundamentales para poder comprender el flamenco. No se trata de generar con estas clases, estas pocas horas, es un crédito, no se trata de generar especialistas en el flamenco. Se trata simplemente de abrirles a ustedes la inteligencia, la sensibilidad, como se dice vulgarmente, los ojos ante ese fenómeno tantas veces desconocido y que pensamos que se puede perfectamente comprender por parte del alumno. Cuatro conferencias cada día acabadas en un recital. Todo ello lo iremos presentando convenientemente, por lo que yo no voy ahora a seguir hablando prácticamente de la organización del curso, sino que lo van a ver ustedes. Es muy importante y yo animo desde aquí a que haya posteriormente a las conferencias, que serán unas conferencias relativamente cortas, media hora, 40 minutos como mucho, que haya luego un debate posterior respecto a las conferencias, con lo cual intervengan ustedes, pregunten cualquier cuestión que se suscite. Y ya sin más, le vamos a dar la palabra a don Luis Morales Fernández, por favor. Bueno, como muy bien has dicho, Rafael, yo soy presidente de la Asociación Granadina de Estudiantes de Farmacia. Decirle que nosotros, evidentemente, siempre estamos dispuestos a colaborar con todo lo que es la Facultad de Farmacia. No solamente estamos para los alumnos, evidentemente, esencialmente nuestra función es esa, pero todo lo que sea colaborar con profesores, con el decanato, lo mismo que ellos nos ayudan a nosotros, nosotros no tenemos ningún inconveniente en participar con ellos. Yo lo que sí quería decirle a los compañeros que se han inscrito a este curso, que lo mismo que han participado en este Día del Flamenco, si ellos tienen alguna idea cultural que se puede hacer, que se puede llevar a cabo, que entren en contacto con nosotros, que entramos en contacto con Rafael y que se pueda llevar a cabo, que no simplemente se quede en esto, que sepáis que nosotros estamos siempre para ayudar a tanto profesorado, alumnado y a todo el mundo, doctor, y no tengo nada más que decir, simplemente era eso. Bueno, pues lo mismo te digo, Luis, si la cosa se invierte en el sentido de que vosotros organizáis, nosotros colaboramos, encantado, encantado, y ya lo sabes. Y le vamos a dar la palabra a don José Antonio Esquivel Guerrero, que es el coordinador general del Grupo Estudios Flamencos de la Universidad de Granada, una de las partes organizadoras del curso, para que él nos dirija la palabra desde el puesto del Grupo Estudios Flamencos, y si quiere continuar con lo del patrimonio inmaterial, pues también. Bueno, le decía a Rafael que cinco minutos. Decía Rafael que cinco minutos porque no me gusta hablar demasiado. Así que normalmente cinco minutos. Primero es darle la bienvenida y agradecerle que una actividad que dentro de la Facultad de Farmacia estamos organizando junto con el decanato. Luis, muchas gracias por acogernos aquí. Un placer. Junto con los vicedecanatos, etcétera, pues que podamos participar también y consigamos, si podemos, ojalá que a ustedes les guste un poquito. Nivel va a ser hasta cierto punto elemental, con rigor, pero elemental, para intentar que les vaya gustando el flamenco. Lo estamos haciendo además este año con todo el cariño del mundo, porque saben ustedes que el flamenco ha sido nombrado patrimonio, esperen ustedes que me acuerde porque lo acabo de ver en internet y no es tan fácil, patrimonio material intangible de la humanidad. Puede decir hasta en inglés, que me lo he aprendido, pero yo creo que ya es excesivo el tema ese, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es un momento importante para el flamenco. Flamenco que saben ustedes, la profesora Alicia lo hará bastante mejor que yo,
explicando la historia del flamenco, que tuvo una época de mucho decaimiento, que fue lo que motivó que se celebrara en Granada el festival de 1922. Exactamente en una conversación que tuvo don Manuel de Falla con un granadino ilustre, don Miguel Cerón, que fue el que le preparó un poco el camino y fue capaz de pincharle a don Manuel de Falla y decirle: don Manuel, esto que se está perdiendo, usted es capaz de que organicemos algo. Y el otro pues se echó para adelante y dijo que sí, y a raíz de ahí se celebró ese famoso festival, ¿verdad?, que fue un poco el resurgir del flamenco en la época y que afortunadamente está llegando a que ahora seamos patrimonio inmaterial intangible de la humanidad. Nosotros quisiéramos que fuera a lo mejor no intangible, a lo mejor más tangible, quizás, seguramente, ¿verdad?, y que seamos capaces entre todos de difundirlo más. Hay que tener en cuenta que solo en Tokio hay más academias de flamenco que en todas las calles, que se dice pronto. Cuando va uno al extranjero, al flamenco le tienen un respeto increíble. Aquí somos tan ilusos que se lo tenemos al jazz, que está bastante más lejos, ¿verdad? Y al flamenco le tenemos muy poco respeto y muy poco cariño. Y entonces, yo desde aquí, aprovechando este nombramiento, que veremos a ver qué queda, porque hasta ahora no sé yo qué ha servido, pero bueno, algo, ¿verdad?, seamos capaces de darle esa difusión. Como hablaba antes con Galicia, seamos capaces de introducirlo en las universidades como estudio universitario, ¿verdad? Y entre todos, a ver si poniendo un poquito de arrimar el hombro, fuéramos capaces de lanzar el flamenco a otras cosas que no tiene ahora mismo. Así que aprovechen ustedes el curso, a ver qué les parece, porque tienen un profesorado magnífico. Sobre todo una vez que acabe yo, será más magnífico todavía. Muchas gracias. Yo, con el permiso del decano, quisiera intervenir otra vez porque también hay alumnos de otras facultades. Entonces, saludarlos muy cariñosamente a la Facultad de Farmacia, decirles que ahora procederemos también al refrendo de los créditos, a la solicitud de los créditos. Hay alumnos de letras, de informática, de deporte, etcétera, etcétera. Bueno, también hay gente de Granada, a los cuales pues también se les saluda. Compañeros, profesores de la facultad, personal administrativo de servicio, porque el curso venía dirigido no solamente a un curso de libre configuración para el alumnado, sino también como una especie de oferta a la facultad y oferta a la gente para que pudieran ponerse en contacto con el flamenco. Es objetivo nuestro, además, repetirlo en otras facultades y el año que viene ya, cuando vaya tomando más nombre y más difusión, es la idea. Y por lo demás, pues nada, luego al final ya haremos también unos descansos y al final, pues antes del espectáculo, pasaremos una lista en donde, aparte de lo que han entregado ustedes, como un testigo de la asistencia que han tenido, pues se tienen que apuntar, los alumnos, sobre todo los alumnos, porque el resto de las personas que, porque vamos a dar un título también, digo, porque si alguien lo quiere para luego se va fuera y da clase o lo que sea, vamos a dar un título de la Universidad de Granada, un titulito para que lo tenga. Luis.